Dale chito al vicio una vez más antes de que termine el año, antes de que empiece un nuevo año, antes de que el tiempo se traspase un número del 2 al 3. Somos RS Cine y estamos acá en un nuevo unboxing, celebrando que estamos en las vísperas festivas de fin de año. Así que vayámonos derechito al vicio para ver nada más y nada menos que el unboxing de los sobrecitos chinescos del juego de cartas preferido de tus hijos. Juego de cartas de Pokémon intercambiable, llega la versión de Espada y Escudo Origen Perdido por parte de nuestros amigos El Universo Chinesco. A todos los bazares, a todas las jugueterías chinas del país de Argentina, acaba de atravesar el continente y los tenemos acá con nosotros. Así que vayámonos derechito al vicio. Como ustedes sabrán, el juego de cartas de Pokémon oficial los puedes conseguir en tiendas oficiales de juegos de cartas. Pero, si no sos un coleccionista, si no sos un revendedor que los está cotizando en dólares, si no sos uno de esos, vas a poder jugar con cualquiera de estos a un precio bastante mucho más módico que los sobres originales, claro que sí. Pero, obviamente, te va a servir para coleccionar, para estar con tus, para jugar con tus amigos, pero no para revender ni para los torneos oficiales. Para eso, comunícate con tu tienda especializada. Y este unboxing hubiese sido traído a ustedes si no fuese por nuestros amigos de siempre, los que nos comentan, los que siempre aportan en el canal, que son... ¡Ketchup McConnell! ¡Ketchup McConnell para llenar de ketchup tu hamburguesa! Y... ¡What Nugget! ¡What Nugget para llenar tu hamburguesa de ketchup, McConnell! ¡What Nugget! Wack Nugget. Pero bueno, después de este chiste medio raro, que suena como uno de esos hechizos que uno da, que uno parafrasea al revés las palabras, vamos a abrir este nuevo sobreciño de la colección de Escudo y Espada. No es nuevo, no es el último, pero es el último que encontrarás acá en Argentina, en la tierra de los campeones, en la tierra de las cartas multiversales. Vamos a tener primero este sobreciño que tiene acá la imagen de la Gardevoir tirándote un ataque psíquico con de todo. Otro de otra mega Gardevoir bailando. No sé si va a ser tipo hada, no sé si siguen existiendo los tipo hadas, pero vamos a averiguarlo. Tenemos acá un Lashin también, uno de los Pokémon legendarios, pero es la del amor. La del amor. Y tenemos al perro Icardi, el perro cuernos que te cuernea con de todo. Seguido de otra Gardevoir, guajaja. Ahora sí, pero bueno, antes de terminar el año, antes de este unboxing, queremos también saludar a quienes nos acompañaron siempre durante este año. Un mega saludazo para tu tienda amiga de Ramos Mejía, El Túnel del Cómic. Otro mega saludazo, claro que sí, para nuestros amigos de Lucky One, que te trae peluchones antialérgicos y también estos llaveritos para mochilas que quedan bastante copadiños de tus personajes favoritos. Puedes pedirles también de futbolistas legendarios. Y otro mega saludazo también a todos los eventos que nos permitieron grabar, a todos los eventos de cine también, a todos, a la Unión Europea en Argentina. También podemos darle un mega saludazo a la DAC de los directores de cine argentino y a todos los que nos permiten viciar en el mundo del cine. Un mega abrazo para todos ustedes. Ahora sí, vamos a ver el juego de cartas más importante después de Magic the Gathering y antes de Yu-Gi-Oh! Pokémon Trading Card Games. Como ustedes sabrán, en este tipo de colecciones a veces salen cartas de otras colecciones anteriores o muchas veces tienen un número limitado de cartas que van a salir en estos sobres. Pero, cada tanto, como en cada paquete sí o sí tiene que salir una carta brillante o una carta así medio holográfica, te puede salir cartas de colecciones anteriores en esa carta especial. Vamos a empezar por la Gardevoir de la suerte. Y obviamente, a diferencia, aunque acá tenga toda la promoción, toda la propaganda que dice, por ejemplo, supera el punto de no retorno a medida de que el límite entre las dimensiones se rompe, Giratina Beastar sumerge al mundo en la sombra abismal de la zona perdida, mientras Aerodáctil Beastar aprovecha este poder distorsionado. Magneton, Drapion, Hisuian Gudra y Hisuian Zoroark también aparecen como Pokémon Beastar para mostrar sus propias habilidades asombrosas, junto con Kyurem V-Max, por encima habilidades asombrosas de la sombra, de las sombras. En Amorous V y Radiant Gardevoir evocan una magia deslumbrante en la expansión Sword and Shield Lost Origin. Y por eso, chicos, tenemos que practicar lectura todos los días. Pero sí, está bueno porque te pone la información original del sobre original, te pone acá la propaganda de Pokémon Company, te pone acá
en la página para que juegues online o te bajes la aplicación. Pero obviamente, una vez que la abrís, la calidad no es la misma que la de las cartas originales, pero es de muy buena calidad. Aunque a veces, con las traducciones al español... Uy, está difícil de abrir, ¿eh? Está re difícil. Con las traducciones al español que ponen nuestros amigos los chinescos, van a ver que hay una muy, muy sutil diferencia de traductor hecho por Google. Pero bueno. Si vos sabés, si vos amás el juego, vas a ver que estas cartas te recontra sirven, son bastante copadas. Y por sobre tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas por sobres. Vamos a arrancar con la primera, que es un Hashirama. Tenemos acá Hashirama, la evolución de Makuhita. Con 140 puntos de vida. Y los ataques tortazo muscular que te causa 100 de daño. Y 40 con empellón. Bastante bien. El arte de esta carta es traída por Scap. Bueno, no sé si pusieron bien el nombre del artista. Pero muchas de las cartas de Pokémon tienen diferentes artistas. Que varios son reconocidos al día de hoy. Después, mirá quién tenemos. Tenemos a Enamorus V. A Enamorus V, que es la que te aparece acá en este sobreciño. Mirala, es exactamente la misma. En Amurus V la tenemos acá, tipo psíquico con 210 puntos de vida, con la habilidad Guardián del Amor, con el ataque Cola Floration, con 100 puntitos de ataque. Une hasta dos cartas de energía básica de tu pila de descartes a tus Pokémon en banca de la manera que desees. Está buenísimo. Atacás, causás 10 de daño y vas alimentando de energía a tus otros Pokémon. Seguido por, a ver, ya vimos acá que hay como una Doradinia, epa. Tenemos acá un Porygon 2, la evolución de Porygon con 90 puntos de vida. Normalucho, me gusta acá, el, miren esto, el marco que tiene la carta, está bastante copado. Y tiene ataque basura que causa 20 puntos de daño por cada herramienta Pokémon en la zona perdida. Recuerden que la zona perdida son las cartas que terminan siendo descartadas por un efecto, pero no van al cementerio ni a la pila de descarte, mejor dicho. Habían antes varias cartas eléctricas que tenían este tipo de mecánica, este tipo de mecánica de juego, pero volvieron con esta expansión. Después tenemos, mirá lo que es esto, el Zoroark de Hisui Biastro, con 270 puntos de vida. Lo tenemos acá con el ataque Maldición Inminente y el poder Biastro, Astro Fantasma. Una habilidad que te dice que durante tu turno puedes descartar las cartas de tu mano y robar 7 cartas. No puedes usar más de un poder Biastro en una partida. Es decir que una vez cuando quieras utilizar esta habilidad en tu duelo, en tu partida, vas a poder recuperar tu mano hasta tener 7 cartas. Tremendo. Encima me encanta mucho, me encanta el Zoroark de Hisui que tiene este pelo así medio fantasmagórico. Muy copado. Seguido por un Porygon Z, la evolución de Porygon 2. Ahora ya tiene 150 puntos de vida, tipo normal, con la habilidad Transmisión de Involución y el ataque Rayo de Luz Poderoso, que te causa 130 de daño por 3 normalitas. Recuerden que con estas cartas incoloras, con estas energías incoloras, vos podés utilizar energías de otros tipos para poder rellenarlas, o una energía doble, que está bastante copada. Después nos salió un Berserker de Galar V. Este es la evolución del Meow de Galar, tremendo, con 200 puntos de vida, tipo metal, con el ataque Buen Rollito, que te permite agarrar 3 cartas, o la Embestida Tesoro, que causa más de 20 puntos de daño por cada carta en tu mano. Una locura total. Este, por ejemplo, tiene el arte de Planeta Yamashita, dice. Después tenemos que verificar eso. Después a ver qué nos encontramos. Ustedes no lo creerán, pero nosotros estamos re emocionados porque acá en Argentina tardan bastante en llegar las cositas de Pokémon chinas. Que en el mundo entero te venden latas, te venden mazos, te venden todo en el mundo oscuro así chinesco del planeta. Pero en Argentina todo o cuesta el doble o tarda mucho en llegar. Así que estamos re contra emocionados por este regalazo de Navidad enorme que es esta, que son estos sobrecitos. Imagínate después si abriéramos otras cosas de Pokémon, estaríamos recontra emocionados. Pero bueno, tenemos a Barbaracle, que es como un gusanito que sale de la tierra evolucionado, pero con músculos. Con 130 puntos de vida, es como tu ex, pero tiene, 100 puntos de daño te causa con el ataque golpe dinámico y tiene la habilidad bloqueo perdido. Tu rival pone en la zona perdida, en vez de en su mano, cualquier carta de premio que fuera a agarrar. ¡Epa! ¡Está buenísimo eso! ¡Le re jodés las cartas de premio! Después tenemos Drapion V Astro. A Drapion lo tenemos acá con la evolución de Drapion V. Tiene 270 puntos, es tipo oscuridad. Tiene la técnica Brazo Big Band, que causa 250 puntos de daño menos algunos contadores de daños que tenga este Pokémon.
y tiene el poder astronocivo. Durante tu turno puedes dejar al Pokémon activo de tu rival envenenado y paralizado. Durante el chequeo Pokémon, pon 3 contadores de daño en vez de 1 en ese Pokémon. Ah, lo estás recontra fulminando. Lo refulminás al Pokémon del oponente. ¡Te pago! ¡Por Dios! ¡No! ¡Es Fantina! ¡Es Fantina! La carta partidario entrenador de Fantina. Pero mira, es el full art. Es el full art de Fantina. Que está buenísimo. Es la número 191 de esta colección de 196. ¡No! ¡Diosa de diosa! ¡Entrenadora de reyes! ¡Por Dios, Fantina! Si no te digo que es una de las cartas que más esperábamos, es la que más nos sorprende. Y vamos por la siguiente, porque ustedes sabrán, bueno, estas cartas no tienen el contador al costado que dice en cachín, te ganaste $3000. No. Estas son para jugar, y coleccionar solamente. Y tenemos al hermosinho de Flareon VMAX, pero nos encanta Fantina. Tenemos al... Mira, es un... Lo tenemos acá con un efecto doradiño. Doradiño total. Con 420 puntos de vida. Con acá la especialidad de golpe brusco. Para las cartas de golpe brusco. Es la evolución de Flareon V. Viramax. Con una técnica de maxi detonación. Que te permite descartar las primeras 5 cartas de tu baraja. Y este ataque hace 100 puntos de daño. Por cada carta de energía que hayas descartado de esta manera. O sea que podés meterle hasta unos 500 puntos de daño si tenés energías en esa mano descartada. Pero no, mirá lo que es esto. Bueno, primero, este sobreciño ya tiene a Enamorus V, ya tenemos a Zoroark, ya tenemos a, bueno, un Berserker, no está nada mal. Fantina y este Flareon VMAX. Sí, por sí, de por sí te sale sí o sí una de estas brillantes en cada uno de los sobreciños. Y de fondo, mirá. Tenés el sello del tipo del Pokémon. Mirá cómo te mira. Mirá cómo está caliente. Mirá cómo está enojada. Sí, Fantina. Pero bueno, vamos por el siguiente sobreciño porque esto es hermoso. Este es buenísimo. Vamos por... Ya que nos salió Enamorus. Vamos a abrir la Enamorus acá. Bastante copada. Vamos a ver. Recuerden que salen 10 cartas por sobre. 10 cartas por sobreciño. No quiero romper estos sobreciños chinos porque están hermosos. Están hermosos totalmente. Y no sabemos qué tipo de cartas saldrán. Vamos a... ¡Wow! La última vez que abrimos sobres de Pokémon nos salieron buenas cartas. Pero sabíamos que podían salirnos mejores. Entonces quisimos volver a buscar. Fuimos a buscarlas en los parques, fuimos a buscar en las ferias. Hasta que nos enteramos de que saldrían estas de esta colección. Así que si ustedes se encuentran de otras colecciones, de no solamente de Origen Perdido, sino las chinas de Resplandor Astral y las otras de Astros Brillantes, otra colección, comentanos que vamos a estar yendo derechito al vicio a buscarlas. A ver, tenemos acá a Darkrai con 120 puntos de vida, el Pokémon Oscurete. Es casi un legendario el Darkrai, es casi un legendario de su juego, que te causa pesadillas con 30 puntos de daño y Tajo Oscuridad con 130. La carta tiene un arte de Shin Nagasawa. Qué grosso Shin Nagasawa. Vamos por la siguiente carta que es una energía regalo. Una energía especial que mientras esta carta esté unida a un Pokémon proporciona una energía incolora. Si el Pokémon al que está unida esta carta queda fuera de combate por el daño de un ataque de los Pokémon de tu rival, robas cartas hasta que tengas en tu mano 7. Epa, está bastante bueno. Lo malo es que sí o sí vas a tener que perder a tu Pokémon, pero vas a poder cambiar tu mano hasta llenarlas a 7. Después tenemos un Sableye, el que tiene los ojos de cristal, con 80 puntos de vida. La técnica arañazo de 20 y la técnica mina perdida. Puedes usar este ataque solo si tenés 10 cartas o más en la zona perdida. Pon 12 contadores de daño en los Pokémon de tu rival de la manera que desees. Esta es una carta fulminante directamente. Es una carta fulminante, así que te va a recontra servir. ¿Pero a quién tenemos al lado? Al lado tenemos al Centiscorch VMAX. Con 320 puntos de tipo fuego. Es la evolución de Centiscorch V Gigamax. Y no solamente esto, sino es que es la versión full art. Lo vemos acá con el entrenador detrás recorriendo su cola de fuego. Con la técnica Giga 100 Fuegos. Que está bastante bueno. A mí me gusta, es potente, lo he visto en las partidas de Pokémon Online y muchas veces me ha ganado. El Centicorch sirve totalmente. Después tenemos al Phantom, un pequeño Phantom con 70 puntos de vida, tipo hoja, con la técnica de Garfio. Pero recuerden que vos podés evolucionar a tu pequeño Phantom.
Pues tenemos un pequeño Torkoal. Torkoal tiene 110 puntos de vida, tipo fuego. Y tiene la técnica estampida que causa 30 de daños. Y lanzallamas que causa 130. Nada mal, totalmente bueno. Y recuerden que vos tenés algunas cartas para poder llenar rápido de energías de fuego a tus Pokémones de tipo fuego. Después tenemos una energía eléctrica, pero de este masito es la carta número... ¡Epa! Bueno, acá no pusieron el número al costado de la carta, pero no importa. Tenemos una energía eléctrica, seguido por... Ustedes sabrán que cuando abren los sobres originales siempre hay, sí o sí, una energía por sobrecito más un código de cartas para que lo puedas usar en tus partidas online. Pero bueno, es raro en las cartas chinescas que aparezca una energía. Después tenemos a Abomasnow. Abomasnow tiene 140 puntos de vida, tipo agua, evolución de Snowbird con 50 puntos de daño con el puñetazo gélido y un doble filo que causa 130 de daño, pero 30 a sí mismo. Seguido por Taretatatata. ¡Sí! Si teníamos al Zoroark en su forma Dynamax, ahora tenemos al Zoroark de Hisui B normal con 210 puntos de vida. Con el ataque de retorno nulo que causa 30 de daños y te cambia a este Pokémon por uno de tus Pokémon en banca. Y el Ciclón Sombra que causa 130 puntos de daño. Me encanta totalmente el diseño de Zoroark de Hisui. Seguido por... Y esta es la dorada de este sobreciño. Lo tenemos a Aggron B-Max. Aggron B-Max tiene 430 puntos de vida tipo metal. Es la evolución de Aggron B Dynamax. Y... tiene la técnica pisotón quebrantador que te causa 150 puntos de daño. O el maxi derribo que causa 270 de daño. Es una locura total. Y vean que de fondo tenés acá el efecto del simbolito de tipo metal. Esta mano está bastante copada. Comentanos debajo del video cuál es tu carta favorita hasta ahora. Vamos a ver si nos sale una Gardevoir. Pequeño Deadpool. Vamos a abrir la de Mega Gardevoir. Esta era la Radiante. La Radiante Gardevoir, porque hay cartas radiantes en este sobre. Vamos a abrirlo. Vamos a darle Atomos a este unboxing. Y wow. Se terminó el año, señores. Se terminó el año y pasaron muchas cositas. Somos campeones del mundo. Pasó de todo totalmente. Así que tenemos que agradecer por todas las cosas buenas que sucedieron. Tenemos que agradecer por haber sobrevivido a las cosas malas. Y arrancamos este tercer sobreciño con un Giratina B. Que mirá lo que es este diseño. Mirá lo que es esta imagen tipo dragón con 220 puntos de vida. Con la técnica búsqueda abismal y hacer trizas que te causa 160 puntos de daño. Esta ilustración fue hecha por Five Band Graphics, mirá lo que te hizo. Está tremendo, está muy lindo y es muy hermoso. Me imagino que el original brilla con de todo, pero está bastante buenísimo este Giratina B. Seguido por el Giratina B Astro, la evolución, claro que sí. Con 280 puntos de vida, con la técnica impacto perdido, te causa 280 puntos de daños. Y después tenés el Astro Requiem. Puedes usar este ataque solamente 10, solo si tenés 10 o más cartas en la zona perdida. El Pokémon activo de tu rival queda fuera de combate. Y recuerden que los poderes Biastro solamente los puedes utilizar una vez por turno, va por duelo. Me encanta totalmente, así que muy bueno. Seguido por, una energía hierba acá, con el diseñito de la colección. Seguido por, epa, tenemos acá un Full Art del descubrimiento de aventurera. Busca en tu baraja hasta 3 Pokémon B, enséñalos y ponlos en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Muy buena carta buscadora de los amigos B. Seguido por un Mogwile, el pequeño... no sé cómo decirlo, es una planta carnívora, es una planta venenosa. Es un monstruo con una bocaza extra. Tiene 90 puntos de vida tipo psíquico con la técnica trampa tentadora y mordisco que te causa 90 puntitos de daño. Me copa un montón el pequeño Mogwile. Seguido por Macargo. Lo tenemos acá, el Macargo. Todo lavoso, todo baboso con 130 puntos de vida tipo fuego. Es la evolución de Slugma. Y tiene los ataques llama de 30 de daño y volcán perdido de 220. Seguido por...
Tenemos a Sidra. Tenemos Sidra para festejar. Sí, tenemos Sidra y champán. Ay, qué chiste tan malo. Bueno, Sidra lo tenemos acá con 80 puntos de vida. Con el ataque nado libre te causa 10 de daño. Y tenemos a Hidropropulsión. Este ataque hace 20 daños a uno de los Pokémon de tu rival por cada energía de agua unida a este Pokémon. Está bastante bueno. Puedes meterle un montón de energías de agua y le causas 20 daños multiplicados. Seguido por Lampen, el Pokémon Linterna de Fuego Fatuo, con 80 puntos de vida en su versión de tipo fuego, en la evolución de Litwick, con la técnica Resplandor Centelleante que te causa 20 de daño, pero si tiras una moneda y te sale cara, descartas una energía del Pokémon activo de tu rival. Seguido por, acá ya tenemos las más raritas de este sobreciño, lo tenemos al Rotombi, tipo eléctrico con 190 puntos de vida, tiene la habilidad carga instantánea, una vez durante tu turno puedes robar hasta 3 cartas y si usas esta habilidad tu turno termina. Y la técnica cortocircuito chatarra, seguido por, mira lo que es esto, mira lo que es bellísimo, mira con el fondo metalizado, me encanta. No es dorado, es metalizado. Lo tenemos al Machamp V-Max, la evolución de Machamp V en su forma Gigamax. Tiene 330 puntos de vida, es tipo lucha y tiene las técnicas Venganza Destructora y Gigapunición. O sería Gigapuño, pero bueno, lo tenemos acá en español como Gigapunición. Punición. Buenísimo, es hermosísimo. Lástima que tiene una debilidad de por 2 contra los monstruos psíquicos, pero... muy bueno, muy linda mano, va, muy lindo sobre. Ya arrancó con de todo, arrancó con el Giratina, que es increíble. Vamos por los últimos dos sobreciños de esta ocasión. Y el primero de todos va a ser el Perro Icardi. Lo tenemos al Perro Icardi por acá. Vamos a ver si... Perro Icardi, tremendo. Pero bueno, vamos a ver qué cartas nos salen. A ver si sale una Gardevoir. A ver si sale ese Perro Icardi o si sale otro más especial. Pero no, el primero de todos, señores, es el pequeño Komala. Komala, el koala perezoso que tiene 100 puntos de vida, tipo normalesco, y la habilidad Solo un sueño con la técnica Colapso 60. Ustedes sabrán que los koalas se alimentan de su propio bullshit. Se alimentan de su propio bullshit para dárselos a sus hijitos para que tengan todos los nutrientes que la mamá koala haya comido en ese día. ¡Ah, qué hermoso detalle! Y bueno, después para limpiarse los dientes se comen las hierbas de mentol. Pero bueno, estos son datazos que nadie esperaba. Seguido por la técnica, la carta de entrenador, el estadio Ciudad Perdida. Cada vez que un Pokémon tuyo de tu rival quede fuera de combate, pon este Pokémon en la zona perdida en vez de la zona de descartes. ¡Epa! Este te sirve totalmente para tu jugada de zonas de descartes. Está bastante copado, me sirve. Seguido por Chandelure. Chandelure, la evolución de Lantern, tiene 150 puntos de vida tipo fuego y tiene la habilidad Abraza Montañas. Cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar a uno de tus Pokémon durante tu turno, puedes descartar las primeras 3 cartas de la baraja de tu rival. Está bueno, le vas quemando la mano. Seguido por un Basculin de Huisui. Tenemos acá este pescado piraña con el ataque sorpresa que tiene 40 de daños y 50 puntitos de vida. Seguido por Hunter. Tío, Hunter y Gengar son de mis Pokémon favoritos de la primera generación. No había muchos Pokémon fantasmas, pero estos eran muy geniales. Tenemos acá Hunter con 70 puntos de vida, tipo psíquico, la carta, con la técnica caída maldita. Pones 3 contadores de daños en los Pokémon de tu rival de la manera que desees. Un poquito de daño, pero va sumando. Seguido por una Enamorus V. La tenemos acá, Enamorus V, pero... ¡ah, mirá lo que es esto! ¡Mirá qué hermoso! Tenemos un Enamorus V, pero en full art con el entrenador. Con el entrenador, con la habilidad Guardián del Amor. Es una carta ilustrada por Akira Togawa. Bastante bien. Con 210 puntos de vida tipo psíquico. Muy copado, muy genial. No sé si se puede llegar a ver bien por el tema del brillo, pero me encanta. Seguido por otro V. Lo tenemos a Orbital V. Ahí también con su entrenadora. Todo así, buscando bichos en el bosque. Con 180 puntos de vida. Tiene la técnica pasada de ataque y onda misteriosa. Y te digo algo. El Orbital V Max es tremendo. Es una locura total. Así que, ¿a quién tenemos acá al costado? Ah, pensé que iba a salir ese. No, la tenemos a Aerodáctil V Astro. Con 260 puntos de vida, tipo lucha. Es la evolución de Aerodáctil V con la técnica Zambullida Perdida. Que te causó 240 puntos de daño. Y el poder Biastro, Astro Ancestral. Me copa un montón. Vamos por la siguiente carta que es...
Una Creselia que, mira, tipo psíquica, 120 de vida, con la técnica Brillo Lunar Inverso y Explosión Lunar que te causa 110 de daño. ¿Quién no quiere tener una Creselia? Una de los Pokémon, tío, puedo decir. Los Pokémon legendarios o más importantes de su generación. Seguido por un Sandacunda V-Max que se transformó en un torpedo, se transformó en un helado de serpiente con 420 puntos de vida. La evolución de Sandacunda V en su formato Gigamax tiene la técnica Giga Ciclón y Pulso de Arena. Y mirá cómo brilla el fondo metalizado. Hermoso, muy copado, muy genial. Esta mano, tío, me sigue sorprendiendo, bastante genial. Comparado con el sobre anterior, está bastante bien. Vamos por el último entonces. Vamos por el último sobreciño de esta tanda. Y te digo, ojalá pudiésemos encontrar más de estos sobreciños de otras colecciones de Pokémon chinescos en Argentina. Y así nos iríamos derechito al vicio con ellos. Y el último con la Gardevoir acá presente. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a ver si nos sale algo épico o si nos sale una Gardevoir. Vamos a ver qué tipo de carta nos saldrá. No lo sabemos. No lo sabemos absolutamente. Vamos a... No sé si funciona lo de... Como ustedes sabrán, cuando abren un sobre original, agarras las últimas tres, lo pones adelante, tiras la energía que tiene cada uno de los sobres y te queda al final la carta más rara. Pero no sé si en los sobres chinos está mezclado de la misma forma. Así que arranquemos con un Kingdra, la evolución de Sidra, sí, con 150 puntos de vida. Tenemos acá con la habilidad Corrientes Turbulentas y el ataque Hidro Estallido de 130 de daños. Muy linda carta, con la ilustración de Akira Egawa, seguido por un Magneson Biastro, que tienes 270 puntos de vida, tipo eléctrico, con la técnica Agarre Magnético de 180 de daños y el poder Astro Voltio. Este ataque hace 90 puntos de daño a dos de los Pokémon en la banca de tu rival. Está bastante bueno. Puedes causar doble daño por turno. Seguido por una energía de metal. Una energía de metal bastante copadiña. Seguido por un Meditite. Un pequeño Meditite ahí comiéndose unos Blackberries con 70 puntos de vida. Tipo lucha con la técnica Puño Infalible que te causa 30 de daño. Seguido por la Máscara del Pánico. Una carta de entrenador tipo objeto que evita todo el daño infligido al Pokémon al que esté unida esta carta por ataque de los Pokémon de tu rival a los que le queden solamente 40 puntos de vidas o menos. ¡Epa! Es como una máscara que te oculta de los Pokémon dañados. Está bastante bien. Y la siguiente carta que tenemos es el Magneson V. A ver. Sí, el Magneson V y tenemos el Biastro en el mismo sobreciño. Bastante bien. Magneson V tiene 210 puntos de vida tipo trueno con las técnicas tensión magnética y rayo dividido. Me copa un montón. Yo te digo algo. No es una Gardevoir, pero es una de las cartas que más me puede hacer feliz en este momento. Después de que Ash haya ganado la liga, después de que Ash haya concluido con su saga, nos encontramos con un pequeño Pikachu V. Un Pikachu V que está con su entrenador, que podría ser Red, que podría ser Ash, que podría ser cualquiera, pero nos recuerda siempre al Pikachu de la serie de anime. Con 190 puntos de vida, tipo eléctrico, tiene la técnica carga y el rayo, que te causa 200 puntos de daño. Nada mal en su formato Full Art. Me encanta totalmente. Seguido por, ¿a quién tenemos acá? Tenemos a Crobat V también en Full Art. Con la habilidad Recurso Oscuro y la técnica Colmillo Nocivo. Tiene 180 puntos de vida y es tipo Oscuridad. Comentanos debajo del video cuál de los dos, de las dos ilustraciones te gusta mucho más. La siguiente que nos encontramos es un pequeño Odis. Una pequeña Yerbita que te podés encontrar al costado del camino. Con 30 puntos de daño que te causa con Apisonar y 50 puntitos de vida. Y por último, la última carta dorada de esta ocasión es el Rillaboom V-Max. Un Rillaboom que evoluciona el Rillaboom V en su formato Dynamax. Tiene 430 puntos de vida, tremendo tipo de hierba con la técnica Maxi Percusión y Arañazo. Una locura total. Bueno, terminamos bastante bien con estos dos Full Art muy copadiños, muy copados. Tenemos a Magneson y a su evolución Astro. Vamos a echarle un vistazo rápido las cartas que nos salieron en esta ocasión. Y te digo, esta colección da para más. Esta colección da como para conseguir más sobreciños, pero tendremos que esperar un poco más para otra ocasión.
Somos R-Cine, esperamos que esto te haya gustado, divertido, hecho pasar el rato entretenido, informado sobre qué tipo de carta podés conseguir ahora en Argentina. Y nos vemos en un nuevo video, en un nuevo unboxing, en una nueva reseña, en un nuevo universo, a punto de resetearse dentro de poquito. Pero siempre yéndonos derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos y por ser parte de este canal. ¡Siempre!